11.000 personas en el estadio Hernando Siles. A diferencia de su colega Villegas, Ascar Gorta no se guarda nada. Manda equipo titular a todos los partidos. Y hoy día, frente a la U, jugó Quiñones, Eguino, Cabrera, Gutiérrez y Acerote, Capdevila, Miranda, Maigua, Callejón, Arce y Ferreira. Entre tanto que la U lo hizo con Robledo, Vallivian, Filipeto, Loras, Flores de la Cuesta, Silvestre, Bejarano, Saucedo, Pinedo y Palavicini. Comenzó favorable, muy favorable el partido para el equipo paseño. El tiro de esquina de Leandro Maigua y la aparición de Ronald Eguino, anotando así al minuto 2. Recién comenzaba el partido, el 1-0. Esta fue la sexta victoria de Bolívar en el campeonato. La primera vez que gana dos partidos de manera consecutiva el equipo dirigido ahora por Ascar Gorta. Aquí tuvo la chance del segundo con el desborde de Callejón. No llegó cerrando la pinza en el centro del área William Ferreira. El equipo de Universitario en 7 partidos como visitante tiene una sola victoria, 3 empates y con la de hoy 3 derrotas. El equipo de Vega salió a dar pelea luego de la temprana apertura. El remate desde lejos que llega a contener el portero Quiñones. Seguía Universitario al frente con Saucedo que manda este pelotazo. No puede llegar al despeje y Acerote. Bejarano salva a medias Quiñones y con la sobra Martín Palavicini. 31 minutos del primer tiempo. Igualaba el equipo capitalino. Sexto gol de Martín Palavicini en el campeonato. La imagen muestra ahí a Rubén de la Cuesta, pero el gol fue de Martín Palavicini. Buen pelotazo de Saucedo, está jugando muy bien Universitario, no cabe la menor duda, no es de este torneo, es del campeonato anterior, ya del torneo anterior, por eso clasificó también a Copa Sudamericana en el torneo anterior, y es un equipo siempre que complica, donde juegue, como local, como visitante, en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz, donde juegue, lo complica, y lo sabía Ascar Gorta, por eso le puso su mejor gente, y aquí llega el gol que le da la tranquilidad por momento al equipo de Bolívar, porque cuando estaba jugando mejor el equipo de Universitario, es cuando dio la estocada final el equipo de Bolívar. Hay que tener mucho cuidado, obviamente, con este Universitario, y lo sabía Ascar Gorta, pero sabe también de que arriesgaba alguna gente para el partido del miércoles, pero si quiere Bolívar estar con premio en este torneo, tiene que poner su mejor gente, porque si no, corría el riesgo que le pasó a Stronger, empatar contra Sport Boys. Este partido también lo podía perder Bolívar si no jugaba con su mejor gente, porque Universitario juega muy bien de visitar. Dos golazos, en realidad el segundo un golazo, el primero un bonito gol de Sánchez Capdevila que llegó al minuto 46 del primer tiempo, y el segundo a los 13 minutos del segundo tiempo. Primeros dos goles de José Luis Sánchez Capdevila en el campeonato. Le ha encontrado su puesto a Ascar Gorta como un volante por la banda izquierda. Le ha rendido bien, ha marcado en Copa Libertadores de América, el festejo a los Raúl con ese capote de toreo. Y Bolívar tenía ventaja de dos goles, pero el equipo capitalino no se resignó a su suerte y de inmediato volvió a salir en busca de un mejor resultado. Saucedo con el cruce, el toque viene hacia atrás para el remate de Pinedo, se le escurre la pelota, está atajando muy bien, pero todos tenemos algún momento en que hay que fallar. Hasta los médicos se mueren, como dice aquel proverbio. Y Quiñones se equivoca y llega el gol de Pinedo al minuto 61. Sexto gol de Gustavo Pinedo, que es el goleador del equipo de la U junto con Martín Palavicini. Edwin Saavedra, Jaime Rascaita y Ricardo Pedriera ingresaron como cambios en Bolívar. Luis Guevara, Jorge Cuellar y Diego Rivero, los dos últimos exjugadores de Bolívar, ingresaron como cambios en los equipos del equipo de Universitario. Gran pase de José Luis Sánchez Capdevila, hoy día fue de lejos el mejor partido de Capdevila desde que llegó a Bolívar. Le puso la pelota al pecho a Ferreira y William marcaba al minuto 69 el 4-2. Volvía a estirar su ventaja el equipo celeste. Octavo gol de William Ferreira en el campeonato. Ahora Bolívar juega el miércoles con Emelec, como ya lo venimos diciendo desde la semana pasada. Un empate lo clasifica a octavos de final. Si gana, será primero de su grupo. Otro bonito gol de la fecha, el tiro libre de un ex Bolívar, Mauricio Saucedo, al minuto 79. Quinto gol de Saucedo en el torneo. Volvía a acercarse, volvía a darle emoción al partido Universitario, que ahora va a ser local frente a Oriente Petrolero. Bolívar, luego del partido con Emelec por la liga, volverá a jugar como visitante ante Wilstermann. El partido lo dirigió Raúl Orozco, no tuvo expulsados. Lindo juego, buena victoria para Bolívar. El Tigre había perdido puntos y también había el partido entre la gente de arriba. Y bueno, 3 puntos que
que nos sirven para acercarnos un poquito más arriba y estar más cerca del primero. Importantísimo para lo que queremos nosotros, no perderle la pisada a los que están ahí arriba, así que nos vamos contentos. Pero tuvimos errores muy claros, ¿no? Yo creo que en los 4 goles de Bolívar tuvimos los errores nosotros y ahí es donde no hacen daño, ¿no? Y el balance no puede ser positivo, pero sí la manera en lo que lo hicimos, ¿no? Ellos golpearon más veces que nosotros, 4 veces, nosotros golpeamos 3, pero ahí estuvo la diferencia, ¿no? Bueno, el que más me gusta son los 3 puntos, ¿no? Al final estamos ahí para ayudar y para bueno, aportar lo que podemos y bueno, tanto uno como otro me ha gustado. Muy contento porque, bueno, ansiábamos los 3 puntos, en 4 días hemos recortado 6 puntos y bueno, sobre todo, pues estamos en la línea a seguir, ¿no? ¿Cuántos motivos para el miércoles? Yo creo que ha sido una buena oportunidad, pues eso, para, sobre todo mentalmente, meternos ahí, ¿no? En la pelea.